Es un gusto saludarles en MP al instante. A continuación, la información más relevante del Ministerio Público. Ministerio Público intensifica esfuerzos para combatir el lavado de activos. Inauguran agencia fiscal en Santa Catarina, Ixtahuacán. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Lavado de Activos. El lavado de dinero son operaciones que buscan darle legalidad a fondos provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de personas, delincuencia organizada, extorsión, entre otros, con la finalidad que circulen sin problemas en el sistema financiero. Actualmente existen distintas modalidades que las estructuras criminales utilizan, desde la compra de bienes, el traslado de dinero en efectivo o utilizando el sistema bancario con transferencia de remesas y depósitos. En cada uno de estos comportamientos utilizan a personas particulares. No participe en actividades que usen fondos cuyo origen desconoce, ya que podría estar cometiendo el delito de lavado de dinero u otros activos. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. La población de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, ya cuenta con una nueva agencia fiscal a su servicio. El Ministerio Público continúa acercándose a la población. Esta mañana inició su funcionamiento la agencia fiscal de Santa Catarina, Ixtahuacán, en el departamento de Sololá. Esta agencia fiscal forma parte de las 90 nuevas sedes fiscales previstas para inaugurar durante 2019, con miras a lograr una cobertura del 54% con presencia en 181 municipios. Estamos acá el día de hoy aperturando la agencia con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Serán atendidos siempre con amabilidad y con calidez. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana.